protagonistas. Periodismo bien cordobés. Telecom. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulte en www.macro.com.ar. La brisa serrana y la tranquilidad acompañan las mañanas en Villa Lafont. Un encuentro con la naturaleza que despierta los sentidos junto a la mejor compañía te esperan. En Villa Lafont nada está improvisado. Todo lo necesario para unas vacaciones inolvidables. Hotel Villa Lafont, Apart y Spa. Villa Carlos Paz, Donatello 174. Reservas 03541-422751. En vacaciones de invierno abrimos las puertas a toda la comunidad. 11 y 12 de julio, de 15:30 a 17 horas, Aguas Cordobesas los invita a conocer el complejo sistema de planta Suquía y planta Los Molinos. En vacaciones de invierno, la invitación es para familias y vecinos. Son totalmente gratuitas. Inscribite ingresando en nuestra web. Aguas Cordobesas. El agua nos une y el futuro también. Mario Aragón presenta Alma, un trabajo donde la música y la voz atravesarán tus sentidos. Diferentes ciudades de Argentina. ¿A usted le parece que es posible? ¡Un, dos, tres, ¡ah! Mundo, Alas, Día Nacional 2007 y 2008. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Hay todas mis deudas. Creo que es la primera vez que siento pertenencia a un grupo desde el amor, desde el respeto.
la gira esta que vamos a hacer ahora va a ser muy emocionante. Vamos a dar señales de que estamos vivos y que vamos por más. Soy artista, soy tranquilo. Mi mujer, por ejemplo, me dice, bueno, llegaste a una edad en donde ya lograste un montón de cosas y de pronto llegó al mundo Alas, viste, que es un mundo totalmente espiritual. Por las giras, porque todo será bien. La limitación es obra del ser humano y el saludo musical realmente así lo demuestra. Él es Maxi Lemos, él no sabe leer, no sabe escribir, pero sabe cantar. Canta como ustedes verán, como recién lo habrán podido disfrutar con el corazón. Maxi, bienvenido. Muchas gracias para vos y toda la audiencia acá. Bueno, Maxi es una persona que... se ha dedicado a cantar, a lo mejor de la mano de tu abuelo. Contame vos, ¿cuándo? ¿Cuándo tenías qué edad vos comenzaste a disfrutar lo que es el canto? Mira, yo empecé escuchando primero José Larralde, por intermedio del padre de mi papá, que mi abuelo, que está en el cielo, que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿no? Mi abuelo me inculcó mucho José Larralde. Después, con el tiempo, fui conociendo a León Gieco, con el tiempo, en el año 96, ¿no? Y ahí tenías aproximadamente 11 años, ahí tenía, cuando lo conocí, 10, y a los 11 años empecé a cantar, me hizo cantar en Villa Marcés, en un pueblo allá. Contame eso, cuando te subiste al escenario de la mano de León Gieco. Porque yo tengo esa filmación, ahí la vamos a poner. Contame qué sentiste, ¿sentiste que era tu momento, qué era lo que vos querías hacer? Estaba un poquito nervioso, pero sentía emoción, ¿viste? Sentía que el corazón se me hacía así, ¿viste? Barbita. Libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se entonces, había ido mi tío de Mendoza. En ese momento, la hermana del viejo vivía en Mendoza, ¿no? Habían viajado mi tío de Mendoza, habían llevado las cámaras. Tenía una filmadora, ¿viste? Esa de antes, así de video, esa. Entonces mi tío me firmó así, en una parte de la filmación, no sé si lo han visto. En una parte de la filmación, cuando sí. Me firma, se me empieza a caer la cámara de la emoción. Accidentes que pasan. Y le digo a mi tío, gracias tío por venir a verme. Y imagínate, se emocionó así. Bueno, pero ahí, a partir de allí comenzó una carrera que veo que no tiene fin, porque sos también de alguna manera compositor de tus canciones. La verdad es que es una maravilloso cómo lo haces. Tenés apoyo de tu familia, que es muy fuerte, y sobre todo Del ala, ¿no? Debajo del ala de León Gieco. Sí, de Mundo Alas. Del Mundo Alas también. Bueno, gracias a León pudimos recorrer el país, ¿viste? Si uno cumple un sueño en todo. Siempre decía de chiquito, ¿cómo me gustaría hacer una gira? Y tanto que le insistí. Dice, bueno, tal fecha vamos a Salón Blanco. Entonces sí. Y te hizo caso, te escuchó. Creo que se me cumplió mi sueño. Bueno, el sueño de todo, ¿no? Pero no es mi sueño. Pero... Contame alguna experiencia con León Gieco que hayas tenido cuando fuiste a recorrer todo Latinoamérica. Realmente tiene que haber sido fascinante, ¿no? Con almas gemelas, con personas que estaban en la misma sintonía. Sí, está, por ejemplo, hay un chico que baila en silla de ruedas que no sé si lo puedo nombrar. Sí, por favor, sí. Que es un bailarín. Demian Frontera, de Buenos Aires, que es un amigazo, siempre nos comunicamos por WhatsApp, ¿no? después tenemos
una chica en Rosario Figuera. Sí. Que se llama Karina Espina, que no es evidente, que también canta. Maxi, ¿qué pensás? Que este tema de haber ido de viaje por toda Latinoamérica con León Gieco, ¿de alguna manera también te acercó más a la gente? ¿De alguna manera levantaste vos y tus compañeros y León Gieco una bandera a la no discriminación, a la integración, a que pueden hacer muchas cosas juntos? Sí, que se integren, intenten, viste, yo por ahí le decía a León, estaría bueno ayudar a otros chicos que sigan el mismo camino que yo seguí. Que yo porque, digamos, yo quise seguir. Y siempre mi tía, viste, la hermana de mi papá, siempre me dice, ¿cuál es tu don? Digo, mi don es cantar. Siempre fue cantar. Y tiene que seguir siéndolo. Contame de sueños, Maxi, de proyectos. Mira, mi sueño, como estaba diciendo usted recién a sola, antes de empezar, mi sueño sería grabar el segundo disco, pero está medio grabado. Está difícil para todos los que son pero, los cantantes, para poder hacer su camino. Entonces estaría excelente que alguna persona que escuche ahora cómo canta Maxi, el talento que tiene, ¿no? Y las ganas, sí, de hacer cosas, puede ayudarlo con algún sponsor, sí, con de alguna manera para ayudarme a terminar este segundo disco, que quiero terminarlo rápido para para poder dar a luz. Basta de celos entre nosotros dos. Creo en tus ojos, creo en tu boca, pero no quiero pensar más en vos. ¿Por qué me hiciste sufrir? ¿Por qué no me dejas de tocarte? Sí, la superación personal, desde ya, es lo primordial. Uh-huh. Con Maxi, que no sabe leer, no sabe escribir, él enseña a todo el mundo que querer es poder. Igual que vos, tengo una voz para cantar. Igual que vos, tengo una historia que contar. Igual que vos, voy creciendo en la oscuridad. Y como vos, a veces me toca llorar. Igual que vos, respiro el aire de esta ciudad. Igual que vos, sueño con poder volar. Igual que vos. ¿Qué es lo que te emociona a la hora de hacer una canción? ¿Qué es lo que te inspira, Maxi? Por ejemplo, cuando hice la canción de Tiziana, me inspiró, como mi sobrina era fanática de los caballos. Uh-huh. Fanática de los caballitos, ¿viste? Sí. Justo tenemos ahí acá en el Ameiren tenemos un caballo de todos colores. Entonces, mi sobrina me dice un día, ¿cómo me gustaría que vos fuese mi caballito? Entonces, viste, yo la llevaba en la falda de chiquita, le llevaba la silla de caballo, viste, la silla de para jugar. Qué lindo. Entonces, en base a eso, se me ocurrió
Soy tu caballito, cabalguemos por la vida día a día. Tiziana, sos mi luz, sos mi sol, sos todo lo que quiero con el corazón. Día a día me ilumina tu sonrisa. Soy tu caballito, cabalguemos por la vida. Y a mi sobrina le cantaré esta melodía, lejos de la guerra y de tanta codicia. Gracias, hermano, por darme la noticia. No te asustes, ella no te desafía a ser feliz, a reír también. Y cuando quiera escapar, ahí estaré, soy tu caballito. Cabalguemos por la vida. Ay, qué hermoso. Y contame a vos, ¿qué es lo que te da fuerzas para seguir adelante? Todos los días, para levantarte, para cantar, para tener este sueño del nuevo disco. Todos los amigos, la familia. Bueno, ahora soy padrino también de una niña, de hija de mi primo que se llama Francina. Que me hijada. Y veo que sos muy observador. Acá entraste, ya observaste en el Hotel Amerian de Villa Carlos Paz, el caballito. Observaste todo. Sos muy observador de todo lo que es la vida. No, que ¿no? Eso me inspiró. Me inspiró, viste, como mi sobrina me dice. Cuando tenía tres, me dice: ¿qué significa la codicia? Uy. Es una. Digo, la codicia es cuando no te importa más que las cosas materiales, que los juguetes. Bueno, Maxi, yo quisiera que, para terminar, sí, me digas primero qué es la vida para vos. La vida para mí es, ¿qué puedo decir? Es lo más. Es hermoso. Es hermoso. El camino que me abrió la música en la vida, nadie me la va a quitar.